nosotros. Sana de ti mismo. Muéstranos tu gran poder. Callad. ¿No ves que somos culpables? ¿O será que aún no temes a Dios estando en condenación? Mirad, pues este no tiene culpa, solo vino a mostrar que en la muerte está la vida. Este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: Si no bajo de esta cruz es por amor. No sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque
supuestamente, él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente, yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues, ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.